¡Lo logramos! ¡No irán a ningún lado! ¡Oh, no! ¡Es el superhéroe! ¡Nunca nos detendrás, superhéroe! ¡Eso es lo que tú crees, villano! Tú... ¿Cuál era mi siguiente diálogo? ¡Corte! ¡Que alguien le dé a Ahmed un guión! ¿Sabes? Dicen que la película está basada en una historia real. Sí, una historia real en la que fueron atrapados por un superhéroe. Sí, claro. Bueno, quizás esa parte no. Pero la parte de la fuga de la cárcel es una historia muy real. Y la están filmando en el mismo lugar en el que ese escape sucedió en la vida real. Es verdad. Se supone que los prisioneros se escaparon de una prisión detrás de esas colinas usando un intrincado sistema de túneles subterráneos. ¡Miren! ¡Se le cayó el guión! ¡Esta es mi oportunidad de conocer a mi héroe cinematográfico favorito de todos los tiempos! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Hola, señor Ahmed Hamdan! Siento molestarle. Solo quería mostrarle. No es molestia. Me encanta conocer a mis fanáticos. ¿Sabes? Yo antes era como tú. Era un niño con mirada dulce que adoraba a mi héroe. Pero eso no fue suficiente para convertirme en el mayor héroe de acción del mundo. ¿Sabes qué necesité? ¿Qué? Ser valiente. Así es como alcancé toda esta fama. Porque la valentía no se puede actuar. Si no eres valiente en persona, nunca podrías representarla en la pantalla. Así que, ahora tengo una pregunta para ti, amiguito. ¿Qué tan valiente eres? ¿Ah? ¿Hola? ¿No? Lo siento, mi joven amigo. Estaba un poco aturdido por la caída. Ahora vamos a encontrar una forma de salir de aquí. Lo más rápido posible. Bien, no tengo miedo. Además, estoy con el héroe de acción más valiente del mundo. Solo guía mi camino. Tienes razón. Sígueme. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡No me dejes caer! ¡Tengo esposa e hijos! Bueno, no, pero ¿podrías ayudarme? ¡No! ¡Por supuesto! ¡Solo espera! Oye, hay una cornisa debajo de ti. Pero no la alcanzaré. Pero está justo debajo de ti. No, es demasiado lejos. ¿Podrías ayudarme a subir, por favor? Muy bien. Solo trata de alcanzarme. ¡No! ¡Es mi amigo Mansur! ¡Hola, Mansur! Ajá. Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, la verdad es que no estoy seguro de poder soportar mucho más. No te preocupes. Acabo de hablar con Mansur. Él nos ayudará a salir de aquí. Y además, no creo que pueda pasarnos nada peor que esto. ¿No crees? ¿No? Lo único que tenías que hacer era cuidar la llave. Organicé nuestro escape de la prisión. Además, conseguí el pico de contrabando. Lo único que tenías que hacer era cuidar la llave. Y tú la perdiste. ¿No sabes cómo arrancar un auto sin la llave? Soy una mente criminal. No soy un ladrón de autos. Claro que no sé cómo arrancar autos sin llave. ¡Mira! ¡Las llaves del auto! ¡Atrápalo! Bueno, ahora sí que tenemos que salir de aquí. ¡Tú eres el gran héroe de acción! ¿Tienes alguna idea? Sí, ir hacia la salida.
Entonces, ¿qué camino debemos tomar? ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Mansur! ¡Ayúdanos! Oh, parece que unos criminales se escaparon de la cárcel exactamente de la misma manera que lo hicieron antes y de la misma forma en que Ahmed Hamdan lo hizo en su película. ¡Sí! ¡Exacto! ¿Y cómo terminó la primera vez? Usted es la asistente de Ahmed Hamdan. ¿Cómo fueron capturados los prisioneros la primera vez? Creo que hicieron algo con cuevas subterráneas y GPS. Si fue algo parecido a esto, ¿no? Bueno, podría decírselos. Pero entonces se arruinaría el final de la película. ¿Están seguros de que quieren saber lo que pasa? ¡Sí! Acabo de recordar que firmé una cláusula de confidencialidad. No puedo revelar nada de la trama. Obaid, aquí no nos están ayudando mucho. Pregúntale a Ahmed Hamdan. Para ser muy sincero, no creo que él me pueda dar mucha ayuda. Te voy a enviar la ubicación de la salida como un pin a tu teléfono. Solo intenta ir hacia ella y luego llamaremos a la policía, ¿de acuerdo? Bueno, Mansur, puede que eso no sea tan fácil como parece. ¡Ay, no! Creo que ya sé lo que está pasando aquí. Hola, lo siento, pero hay algo que tienes que saber. ¿Qué? Bueno, la verdad es que no sé cómo decírtelo. Pero Ahmed no es tan valiente como crees. ¡Uy, no me digas! Solo hay una cosa que puedes hacer cuando él se pone así. ¿Qué es? Pues darle su capa. Ah. ¿Darle su capa? Así es. De superhéroe. Siempre que la tiene puesta, se vuelve más valiente. Suena muy bien, pero ¿cómo voy a conseguir su capa aquí adentro? ¡Hola! ¿Alguien ordenó una capa de superhéroe? Esta es la última vez que me escapo de la cárcel contigo. No seas así. Encontraremos las llaves del auto. Todo lo que tenemos que hacer es... Detente. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Dónde? ¡Olvida las llaves! ¡Vámonos de aquí! ¡No irán a ningún lado! ¡Corre! ¡Está en todas partes! ¡Por aquí! ¡Es la salida! ¡Volvamos al túnel! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Es él o la policía? ¡No! ¡No! ¡Aléjenlo de nosotros! ¡Nos rendimos! ¡Aléjenlo de nosotros! ¡Nos rendimos! Eso fue muy valiente de su parte, señor Hamdan. Felicidades. Eran criminales muy peligrosos. Mucha gente habría tenido miedo de enfrentarlos. Bueno, el miedo es algo que no conozco. Valor es mi segundo nombre. Sabe que siempre estoy cuando se me necesita y además... tuve mucha ayuda de estos chicos. No podría haberlo hecho sin ellos. Buen trabajo, chicos. Tendrán una mención especial en mi informe. Ya puedo ver los titulares de mañana. Fugitivos peligrosos, atrapados por el mejor superhéroe del mundo. ¿Se lo imaginan?
¿Adivinen qué? Mi familia y yo nos iremos de vacaciones a Egipto la próxima semana. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿Cuándo se van? El sábado. Eso pensé. ¡Qué coincidencia! Yo seré su piloto. ¿A ustedes les gustaría venir? ¿Quieren ver las maravillas de Egipto? Son algo que nunca olvidarán. ¡Sí, claro, sí, por claro favor, que nos gustaría! Sí, por favor. Sí. Muy bien, este es el plan. Pueden explorar por aquí todo lo que quieran. Nos veremos cuando oscurezca para el espectáculo de láser. La mayoría de las pirámides del Antiguo Egipto son las tumbas de sus faraones, construidas para que descansaran junto a sus familias. Esta pirámide fue construida con cerca de 2.3 millones de bloques de piedra y se cree que pesa 5.9 millones de toneladas. ¡Wow! ¡Es enorme! Lo único más grande que las pirámides son sus filas para entrar. ¿Mm? ¡En esa de allá no hay fila para entrar! ¿Mm? Vamos a ver. Oh. ¡Rápido! Vamos, ¡podemos rápido. Entrar por ahí! ¡Dense prisa! Oh, ¡qué lugar tan increíble! ¡Qué extraño! No veo más turistas aquí. Curioso, mi libro no habla sobre esta pirámide. ¿Pero qué más dice el libro? Dice, las pirámides egipcias a menudo contienen múltiples cámaras y pasajes. Yo digo que vayamos a explorar. ¡Miren eso! ¡Es hermoso! ¡Miren! ¡Miren todos esos jeroglíficos! ¿Creen que podamos acercarnos? ¡No, no, no! ¡No le cierren! ¡No, no, no! ¡Estamos aquí! ¡No, no abra la puerta, por favor! No se abre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Estamos atrapados! ¡No se abre! Debe haber una palanca o un botón en algún lugar para bajar ese puente. Creo que este es un acertijo. ¡Claro! Si respondemos los acertijos correctamente, podremos salir de aquí con vida. ¿Y si no contestamos correctamente? Mejor vamos a asegurarnos de encontrar la respuesta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es un caballo más dos montañas? ¡Un shawarma! ¿Qué? ¡Encontré un shawarma en mi bolsa! ¡Obaid! Un caballo más dos montañas. ¿Podría ser un camello? ¡Oye! Creo que tienes razón. Sí. ¡Sí! Bien, vamos a abrir esa puerta. Un gato y, ¡y un lobo! ¡Ya sé! ¡Es un búho! ¡Obaid! ¡Espera! ¿Cómo crees que sería un búho? ¿Cómo? Obviamente era un león. ¿Cómo se te ocurrió algo así? ¡Me confundí! Lo siento, ya no diré nada. Ya cálmense los dos. Nadie presionará un botón hasta que estemos todos seguros, ¿entendido? Sí. ¿Podría ser un lagarto? O un cocodrilo. ¿Pero cómo vamos a decidir? Esto es muy difícil. Creo que es un cocodrilo. Sí, yo también. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿No? ¡No, otra vez!
pájaro y un león es un halcón. Yo también. ¿Y yo? Sí. Por favor. ¡Lo hicimos! ¡No! ¡Esto no es bueno! Oigan, amigos. Las momias. Las momias ya no están. ¿De qué estás hablando, Vaid? Las momias. Me di cuenta que ya no están en sus sarcófagos. ¡No estoy mintiendo! Tu mente está jugando contigo, Obaid. ¡Ay, no! ¡Casi no se alcanzan! ¿Significa salida? No. Significa tesoro. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué brillante! ¡Oh! ¡Es increíble! ¿Ah? Los egipcios antiguos enterraban a sus muertos con objetos valiosos como joyas. Ahora no es el momento de una lección de historia. ¡Ay! ¡Hay momias sueltas! ¡Oh! ¡Momias y estatuas enormes con cara de perro! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Horror! ¡Ay! ¡Achá! ¡Rápido! ¡Suban! ¡Nos esconderemos ahí dentro! ¡Ay! Muy bien, escapamos. Ya no hay nada de qué preocuparse. ¡Ay! ¿Qué hacen de nuestro lado de la atracción? No sabía que ya había usuarios aquí. ¿Qué está pasando? Lo siento, el parque temático no abre hasta la próxima semana. Ah, no, ¿creyeron que todo eso era real? Sí.
Bueno, y ahora que ya saben que es un parque temático, ¿quieren subir de nuevo? ¡Hurra! Sí, sería increíble. ¡Hurra! Abuelo, estoy listo para grabar. ¿Y tú? Sí, claro. ¡Salen! ¿Eh? ¡Obaid! ¿Listos? ¡Listos! Grabando proyecto de ciencias. Escena 1, toma 1. ¡Acción! Hoy investigaremos las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. ¡Qué buena idea! Pon atención, mira estos líquidos que fluyen y se vierten así. Y dime, ¿son fáciles de sostener? No, de hecho es imposible. En cambio, los sólidos mantienen su forma al sostenerlos y no fluyen como los líquidos. Así es. Y mira eso, ¿sabías que calentar un líquido puede convertirlo en un gas? Y enfriar un líquido puede convertirlo en un sólido. ¡Amo la ciencia! ¡Es fascinante! Elemental, mi querido Obaid. ¡Corte! ¡Perfecto! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Terminamos el proyecto de ciencia! ¿Ah? ¿Qué es eso? Se llama actuar. No, eso no. Hablo de eso. ¿Qué está tramando? No tengo idea, pero se está escondiendo. Es un misterio que vamos a resolver. Elemental, mi querido Mansur. En el caso de la prima misteriosa. ¿Ah? ¡Ahí está nuestra culpable! ¡Miren! Tenemos que seguirla. ¡Por ahí! ¿Ven alguna pista por allá? Ni una sola. Busquemos por allá. Hola, chicos. ¡Ah! ¡Shama! ¡Qué casualidad verte aquí! Sí. Bueno, yo tengo que irme. Nos vemos pronto. La trama es espesa como la sopa de almejas. ¿El caso de la prima misteriosa? Se vuelve más misterioso. ¡Vamos! ¡Vamos a ver a dónde va! ¿Ah? Creo que nos vio. ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Aquí! Juguetería. Ahora no nos reconocerá. ¡Vamos! ¿Qué hay en ese paquete? Parece un marco de fotos. Me pregunto con quién habla. No lo sé, tal vez con un experto criminal o algo así. Sí, es la única explicación lógica. ¡Ah! ¡Aquí vienen! Son tus tíos. ¿Crees que ellos sean criminales expertos? No, no lo creo. Pero tenemos que estar seguros.
¿Qué tendrán en esa caja? Seguro, un montón de dinero o de joyas. ¡Ay! Disculpe. ¡Nos vemos! ¡Rápido, se escapan! ¿Qué nos dice la evidencia, Inspector Obaid? Bueno, según mis datos, todo indica que los culpables se estacionaron cerca de la salida para una huida rápida y fácil. Muy buena deducción. ¿Pero por qué crees que haya venido aquí? Si no me equivoco, probablemente vino a robar la obra de arte más cara. ¡Tras ella! ¡Atraparemos a esta criminal con las manos en la masa! ¿Dónde está? ¡Por ahí! ¡Ay! ¡Se escapó! ¡Es demasiado astuta! No se preocupen, la encontraremos. Vengan, amigos detectives, por aquí. ¿Qué es eso? Tal vez sea una prueba de la alarma de incendios. O tal vez pudo ser un robo, Mansur. ¿No puede ser? Chama no haría algo así. ¡Claro que no! Chicos, era solo un juego. ¿No creen que Shama en verdad sea capaz de robar cuadros? ¿O lo creen? No, chicos, tienen que ver esto. Nano, ¿podrías identificar este cuadro, por favor? Es una obra llamada El Amanecer, una pintura muy valiosa. Actualmente está exhibida en el Museo de Arte de la Ciudad. ¿Actualmente está siendo robada del Museo de Arte de la Ciudad? Muchas gracias, Nano. Escuchen, estoy seguro que Shama no se robó el cuadro, así que actuemos como detectives de verdad. Y si el cuadro sigue aquí, sabremos que Shama no lo robó. Tiene sentido, vamos a buscarlo. Aquí dice que la obra El Amanecer debería estar de este lado. ¡Y no está! ¡Sí se la robó! No. No es posible. Creo que es bastante posible, señor. ¡No puede ser! Pero mira las pruebas. Actuó muy sospechosa en tu jardín. Y también en el centro comercial. ¿Y las alarmas se encendieron aquí? Y vimos a Shama salir con un cuadro. ¿Y ese cuadro ya no está aquí? No. Debe haber una explicación lógica para esto. Sí. Tu prima y su familia son ladrones de arte. Avisemos a la policía. No. Debo hablar con ella primero. ¿Hola? Hola, Shama. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, gracias. Por supuesto, también me dio gusto verte en el centro comercial. Perdona por irme. Oh, está bien. Entiendo que tenías mucha prisa. Qué amable. ¿Y qué más hiciste hoy? Nada, solo vine. ¿Solo te fuiste a casa? Sí, me fui a mi casa. Está bien. Te veré en mi casa entonces a la hora de la cena. Nos vemos. Hasta la noche, Shama. Nos vemos, Mansur. No lo puedo creer. Shama es la ladrona. Se trata de una obra invaluable. Y además la va a poner en el marco barato que compró en el centro comercial. ¿Dijiste que iría a tu casa a cenar más tarde? Sí. ¿Qué vas a hacer, Mansur? Supongo que tendré que enfrentarlos. Y los necesito conmigo. Tomen asiento, chicos. Mansur. Viajaremos la próxima semana, así que no estaré para tu cumpleaños. Pero quería darte un regalo. Gracias. Ya se lo mostré a todos. ¿Y les encantó? Toda tu familia es cómplice. Y no fue fácil de conseguir. No lo encontré en el centro comercial, así que tuve que buscarlo en otro sitio. ¡Feliz cumpleaños, Mansur! No sé si quieras mostrarlo. Tal vez quieras mantenerlo en privado. Gracias, Shama. Gracias. ¿Qué?
¿Qué? Ustedes tres son los peores detectives de la historia. No entiendo nada, Shama. Déjame explicártelo. Fui al centro comercial a comprarte ese marco. Y después fui al Museo de Arte a comprar esta impresión de El Amanecer. Y entonces los vi por ahí con esas tontas barbas. Yo pensé que no nos habías visto. No pasaban muy desapercibidos. ¿Pero qué hay de esta mañana en el jardín? Estaban filmando algo y no quería arruinar su video. ¿Y las alarmas? ¿Y el cuadro robado? Retiraron la pintura para limpiarla, pero accidentalmente activaron las alarmas. No hubo ningún misterio. Salió en la primera página del periódico. Lo siento, Shama. Pensamos que las evidencias eran contundentes. Y lo único que prueban es que ustedes tres están locos. ¿Y qué era esa caja llena de dinero y joyas? ¡Que alguien me explique! ¡Bastén! Fracasaste como detective. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Quién quiere partir el pastel? ¿Vas a participar en el concurso de nuevo? Sí, voy a colaborar con Shama. ¿También podemos colaborar? Claro, mis tíos irán a cenar hoy. Así que Shama estará en mi casa. ¿Por qué no vienen también y empezaremos a planear nuestro proyecto? ¿Te refieres a nuestro proyecto ganador? ¿Ah? Si crees que vas a ganar el proyecto de ciencias, piénsalo de nuevo, amigo. ¿Por qué? Porque voy a ganar. Este año es el año de Tarek, ¿me oyes? Muévete. ¿Sí? Bueno, te presento a mi compañero del proyecto de ciencias, Mufid. Ya, ya, pongámonos en marcha. Tenemos que empezar a planear y a trabajar en mi proyecto. Cuéntanos tu idea, Shama. Diseño un modelo de avión que es energéticamente eficiente. ¡Guau! ¡No puede ser! No, es que no lo puedo creer porque diseñé casi lo mismo. También es un modelo de avión energéticamente eficiente. Entonces, combinemos nuestras ideas para hacer el mejor proyecto de ciencias. Estoy de acuerdo. ¿Y qué hacemos nosotros? No lo sé. Quizá podrían diseñar un logo y Salem y tú también pueden pensar en un nombre para el avión. ¡Muy bien! Sí. ¡Ah! ¡Qué emoción! Estaremos en el equipo ganador de este año. ¡Ja, ja! ¡Nuestro avión ya está listo para su primer vuelo de prueba! Lo sé, y creo que realmente... ¿Ah? ¿Qué ibas a decir? Sí, te escuchamos. Escuché que dijiste un vuelo de prueba. Interesante. Gracias por la información, Bobo. ¡Amigos! ¡Se ve asombroso! ¡Qué bonito! ¿Ya hiciste el vuelo de prueba? No, los estábamos esperando. Bien, empecemos. Shama, arranca los rotores. ¡Muy bien! ¡Ahora prueba la dirección! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Te rompió algo? No. Creo que estoy bien. Yo solo... ¡Qué buena suerte! El avión está muy bien. ¿Ah? Yo también estoy bien. Muchas gracias por preguntar. ¡Excelente! Chicos, la prueba fue exitosa. Solo hubo un pequeño problema de dirección. Sí, estoy de acuerdo. ¿Un pequeño problema de dirección? Casi pierdes la mitad de tu equipo. Haremos algunas modificaciones al avión mañana y entonces lo decoraremos. ¿Puedes traer algo de pintura? Voy a traer un casco de protección. Oye, Salem, ¿ya pensaste en un nombre para el avión?
Me gustaría ponerle el nombre de un animal. ¡Qué buena idea! ¿Vas a llamarlo el conejo? ¿Qué? No. Voy a ponerle el nombre de un animal peligroso. ¿Gatito? Los gatos no son peligrosos, Obaid. Pero tienen garras. No. Voy a llamarlo Tarek. ¿Eh? ¿Tarek? No, que ahí está Tarek y mira el avión que está probando. Su avión es igual al nuestro. ¿Pero cómo? Tienen el mismo avión que nosotros y los mismos problemas. Vamos a enseñarle el video a Mansur y Shama. ¡Su avión es idéntico al que construimos nosotros! Es casi como si hubieran visto nuestro avión. ¡Pero eso es imposible! Están Tarek y Mufid. ¿Pero y los secuaces de Tarek? No estaban ahí. Bueno, nosotros tenemos un video de su avión. Tal vez ellos tomaron video del nuestro. ¿Pero cómo pudieron hacerlo? Eso es lo que vamos a averiguar. Nano, hazme un favor y escanea los alrededores. Afirmativo. Nano, haz un acercamiento a los árboles, por favor. Tarek hace que espíe nuestros vuelos de prueba y luego hace que Mufid copie todos nuestros diseños. Estamos casi listos para otro vuelo de prueba, pero no podemos hacerlo estando ellos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a fingir que no sabemos que están ahí y les daremos un avión con un diseño ridículo para que lo copien. ¿Qué tienes en mente? Jalea. ¿Jalea? Sí, jalea. ¡Esto se ve ridículo! ¡Sí! ¡Es tan absurdo! ¡Hora del show! ¡Obaid! ¡Salem! ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a volar esta cosa a la luna y de vuelta! ¡Despegue! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ja! ¡Me encantaría ver la cara de Tarek cuando vea el video! ¿Ese es su nuevo avión? ¿Y está impulsado por jalea? Y claramente solucionaron el problema de la dirección y la potencia. Bueno, será mejor que lo soluciones, Mufid. Porque la feria de ciencias es mañana, ¿entendido? Y yo tengo que ganar. ¡Guau! ¿Qué avión tan interesante? Y cuando dice interesante, quiere decir ridículo. Así es. Este avión debería estar en mi estómago y no volando en el aire. Bueno, verás que es bastante parecido a otro avión que hay por aquí. ¿Hablas de nuestro halcón de energía solar? Creo que te confundiste, Tarek. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¿Sigues teniendo problemas con la dirección y la potencia? Si los extiendes, tu problema se resolverá. ¿Extenderlos? ¡Obaid! ¡Dame ese contenedor de comida! ¡Sí! ¡Perfecto! Y ahora los equipos subirán a presentar sus proyectos. ¿Cuál fue su proyecto? Un modelo de avión energéticamente eficiente impulsado por el sol. ¿Y ustedes qué prepararon?
Un modelo de avión energéticamente eficiente, impulsado con jalea. ¿Con qué? ¿Con jalea? Sí, qué forma tan extraña de usar comida. Muy bien. Comencemos los vuelos de prueba. Mansur, tu equipo presentará primero. ¡Excelente! Ahora es el turno del avión impulsado más por jalea. Más vale que esto funcione o si no... Funcionará, no te preocupes. ¡Ay! ¡Haz que se detenga! Eso era parte de la presentación. Amigos, oigan. Había estado trabajando en secreto en ese spray de jalea y creo que funciona bastante bien. Te acabaré por esto, Muffin. Muy bien. Los ganadores del primer lugar de este año son... ¡el equipo Mansur! ¡Felicidades! Gracias. No podría haber hecho esto sin mi inteligente prima Shama y mis grandes amigos Salem y Obaid. Pero también queremos agradecerle a Mufid. Obaid leyó cuentos antiguos sobre alfombras mágicas. ¿No crees que sería increíble si pudiéramos crear una alfombra mágica de verdad? Deja de jugar, ¿no ves que estoy ocupado? ¿Te gusta la ingeniería aeronáutica? ¿Crees que podrías hacer volar esto? Sería un gran proyecto de ciencias. ¿Un gran proyecto de ciencias? ¿Me traen un cuento de hadas y lo comparan con ciencia? Déjenme seguir trabajando. ¿Salem? ¿Dónde estoy? Estás despierto. Quítate, forastero. Te quedaste dormido en la calle. ¿Dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Salem, ¿qué está pasando? ¿Quién es Salem? No digas tonterías, Salem. ¿Puedo probar ese pan? Son 3 monedas. Está bien, está bien. Déjame buscar en mi bolso y... ¡Hola, Mansur! ¡Hechicero! Tranquilo, solamente es nano. Pero escucha, no tengo monedas, no tengo dinero. Eres hechicero y ladrón. ¡Se escapa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Todos abran paso para el gran sultán! Ese chico. Crearás una alfombra mágica para mí. ¿Qué? ¿Una alfombra mágica? Pero yo no sé nada de alfombras mágicas. Pero acabo de verte volar con esa por todo mi reino. Puede quedársela si quiere, no me molesta. No. Tú vendrás a mi palacio y trabajarás con mis mejores alfombras persas. Pero yo no puedo hacer volar una alfombra. Nadie puede. O al menos eso es lo que creo. Yo sé quién puede. ¿Quién? Él. Vi su magia. Llévenlo al calabozo del palacio. ¿Sabes qué? Llévenlos a los tres. ¿Qué? Escúchenme bien. Ustedes tres deben hacerme la mejor alfombra voladora del mundo o morirán. ¡Hagan volar esa alfombra! Tienen únicamente hasta esta noche o morirán. ¡Vuela como un águila! ¡Álzate como una paloma! ¡Alas del oro, levántate ahora! Oye, nunca vas a lograr que la alfombra vuele así, Obaid. ¿Quién es Obaid? ¿A quién le hablas, extraño? Te estoy hablando a ti. ¡Ah! No importa, olvídalo. Deja de hablar con esa alfombra, no servirá de nada. Es una locura. Bueno, al menos lo está intentando. Pero tú no has hecho nada, hechicero. No soy un hechicero. Soy un ingeniero e inventor. Pero tienes magia en tu bola. Lo que tengo en mi bolsa es a Nano. No es mágico, solo es un robot. Miren, se los mostraré. Hola a los dos. ¡Es magia! ¡Es magia! Oiga, no tiene nada que temer. ¡Abuelo! No, yo soy el guardián del calabozo. Es que necesitaré algunas cosas. Si quieren que haga la alfombra voladora para el sultán, necesitaré tu ayuda. ¿Qué necesitas? Esa mesa, un poco de cuerda, un poco de alambre, un martillo, algunos clavos y una sierra, por favor. ¿También quieres cuatro de esos grandes abanicos con forma de ala que refrescan al sultán cuando hace calor? ¡Qué buena idea! ¡Gracias! Muy bien, chicos. Es hora de construir una verdadera alfombra voladora. Vamos a mostrarle al sultán una alfombra mágica y luego todos vamos a escapar en ella. Oigan. Escuché que ustedes tres morirán, aún tengan éxito o no. ¿Crees que puedas ayudarnos a salir de aquí, Shama? Dirígete a mí con respeto. Soy la princesa Shama. Oh, lo siento mucho, su gran alteza. Por favor, permítame corregir mi grave error. ¿Puede ayudarnos, princesa Shama? Por eso es que estoy aquí, prisionero. Thank you.
¡Ah! ¿A dónde van? ¡Ah! ¡Tenemos que subir esto! ¡Los sellos! ¡Oye! ¡Los sellos! ¡No los dejen escapar! ¡Oh, lo siento! ¡Qué torpeza la mía! ¡Hola a todos! ¡Vamos! ¡Los guardias vienen muy cerca! ¡Deprisa! ¡Rápido, rápido! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Ahí están! ¡Perfecto! ¡Cayeron solos a su final! ¿Qué? ¡Sí! ¡Salem! ¡Obaid! ¡Agárrense fuerte! ¡Mi nombre no es Obaid! ¡Es Ali Baba! ¡Está bien, Ali Baba! Dime por qué me llamas Salem. ¡Nos vemos, Mansur! ¡Wow! ¡Nano! ¡Ayúdame a salir de esto! ¿Nano? Ah, lo siento. Mi nombre no es Nano, es Shawarma. Y soy muy sabroso. ¿Ah? Mansur. 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 Despierta, Mansur. Todo está bien. Tenías una pesadilla. Fue muy extraño. No lo creería si te lo contara, abuelo. ¿Qué te parece si me lo cuentas después? Ahora tienes dos invitados en el jardín. ¿Sale mi Obaid? ¡Tenemos que hacer una alfombra mágica! ¡Todo el reino está en juego! ¡Superhéroe! ¡Eso es lo que tú crees, villano! Tú... ¿Cuál era mi siguiente diálogo? ¡Corte! ¡Que alguien le dé a Ahmed un guión! ¿Sabes? Dicen que la película está basada en una historia real. Sí, una historia real en la que fueron atrapados por un superhéroe. Sí, claro. Bueno, quizás esa parte no.
Pero la parte de la fuga de la cárcel es una historia muy real. Y la están filmando en el mismo lugar en el que ese escape sucedió en la vida real. Es verdad. Se supone que los prisioneros se escaparon de una prisión detrás de esas colinas usando un intrincado sistema de túneles subterráneos. ¡Miren! ¡Se le cayó el guión! ¡Esta es mi oportunidad de conocer a mi héroe cinematográfico favorito de todos los tiempos! ¡Vamos! ¿Sí? Hola, señor Ahmed Hamdan. Siento molestarle. Solo quería mostrarle. No es molestia. Me encanta conocer a mis fanáticos. ¿Ah? ¿Sabes? Yo antes era como tú. Era un niño con mirada dulce que adoraba a mi héroe. Pero eso no fue suficiente para convertirme en el mayor héroe de acción del mundo. ¿Sabes qué necesité? ¿Qué? Ser valiente. Así es como alcancé toda esta fama. Porque la valentía no se puede actuar. Si no eres valiente en persona, nunca podrías representarla en la pantalla. Así que, ahora tengo una pregunta para ti, amiguito. ¿Qué tan valiente eres? ¿Hola? ¿No? Lo siento, mi joven amigo. Estaba un poco aturdido por la caída. Ahora vamos a encontrar una forma de salir de aquí lo más rápido posible. Bien, no tengo miedo. Además, estoy con el héroe de acción más valiente del mundo. Solo guía mi camino. Tienes razón, sígueme. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡No me dejes caer! ¡Tengo esposa e hijos! Bueno, no, pero ¿podrías ayudarme? ¡No! ¡Por supuesto! ¡Solo espera! ¡Oye, hay una cornisa debajo de ti! ¡Pero no la alcanzaré! ¡Pero está justo debajo de ti! No, es demasiado lejos. ¿Podrías ayudarme a subir, por favor? ¡Muy bien! ¡Solo trata de alcanzarme! ¡No! ¡Es mi amigo Mansur! ¡Hola, Mansur! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, la verdad es que no estoy seguro de poder soportar mucho más. No te preocupes, acabo de hablar con Mansur. Él nos ayudará a salir de aquí. Y además, no creo que pueda pasarnos nada peor que esto. ¿No crees? ¿No? ¿No? Lo único que tenías que hacer era cuidar la llave. Organicé nuestro escape de la prisión. Además, conseguí el pico de contrabando. Lo único que tenías que hacer era cuidar la llave. Y tú la perdiste. ¿No sabes cómo arrancar un auto sin la llave? Soy una mente criminal. No soy un ladrón de autos. Claro que no sé cómo arrancar autos sin llave. ¡Mira! ¡Las llaves del auto! ¡Atrápalo! Bueno, ahora sí que tenemos que salir de aquí. ¡Tú eres el gran héroe de acción! ¿Tienes alguna idea? Sí, ir hacia la salida. Entonces, ¿qué camino debemos tomar? ¡Alto! ¡Ayuda! Parece que unos criminales se escaparon de la cárcel exactamente de la misma manera que lo hicieron antes y de la misma forma en que Ahmed Hamdan lo hizo en su película. ¡Sí! ¡Exacto! ¿Y cómo terminó la primera vez? Usted es la asistente de Ahmed Hamdan. ¿Cómo fueron capturados los prisioneros la primera vez? Creo que hicieron algo con cuevas subterráneas y GPS. Si fue algo parecido a esto, ¿no? Bueno, podría decírselos. Pero entonces se arruinaría el final de la película. ¿Están seguros de que quieren saber lo que pasa? ¡Sí! Acabo de recordar que firmé una cláusula de confidencialidad. No puedo revelar nada de la trama.
Obaid, aquí no nos están ayudando mucho. Pregúntale a Ahmed Hamdan. Para ser muy sincero, no creo que él me pueda dar mucha ayuda. Te voy a enviar la ubicación de la salida como un pin a tu teléfono. Solo intenta ir hacia ella y luego llamaremos a la policía, ¿de acuerdo? Bueno, Mansur, puede que eso no sea tan fácil como parece. ¡Ay, no! Creo que ya sé lo que está pasando aquí. Hola, lo siento, pero hay algo que tienes que saber. ¿Qué? Bueno, la verdad es que no sé cómo decírtelo, pero Ahmed no es tan valiente como crees. ¡Uy, no me digas! Solo hay una cosa que puedes hacer cuando él se pone así. ¿Qué es? Pues darle su capa. Ah. ¿Darle su capa? Así es. De superhéroe. Siempre que la tiene puesta, se vuelve más valiente. Suena muy bien, pero ¿cómo voy a conseguir su capa aquí adentro? ¡Hola! ¿Alguien ordenó una capa de superhéroe? ¡Ah! ¡Esta es la última vez que me escapo de la cárcel contigo! ¡No seas así! Encontraremos las llaves del auto. Todo lo que tenemos que hacer es... ¡Detente! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Dónde? ¡Olvida las llaves! ¡Vámonos de aquí! ¡No irán a ningún lado! ¡Corre! ¡Está en todas partes! ¡Por aquí! ¡Es la salida! ¡Volvamos al túnel! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Es él o la policía? ¡No! ¡No! ¡Aléjenlo de nosotros! ¡Nos rendimos! ¡Aléjenlo de nosotros! ¡Nos rendimos! Eso fue muy valiente de su parte, señor Hamdan. Felicidades. Eran criminales muy peligrosos. Mucha gente habría tenido miedo de enfrentarlos. Bueno, el miedo es algo que no conozco. Valor es mi segundo nombre. Sabe que siempre estoy cuando se me necesita y además... tuve mucha ayuda de estos chicos. No podría haberlo hecho sin ellos. Buen trabajo, chicos. Tendrán una mención especial en mi informe. Ya puedo ver los titulares de mañana. Fugitivos peligrosos, atrapados por el mejor superhéroe del mundo. ¿Se lo imaginan? ¡Ja, ja, ja!